En primer lugar, buenas tardes a todos. En nombre de la Biblioteca Central de la Pontificia Universidad Católica Argentina, les doy la bienvenida a este webinar organizado en el marco de la exposición La consonancia de los límites, de la artista Karina Chechito, que puede visitarse en el espacio virtual del sistema de bibliotecas, ¿sí? Las obras que integran la exposición La consonancia de los límites se organizan a partir, digamos, de tres líneas curatoriales, ¿no? O tres líneas de reflexión. Primeramente, los límites difusos entre el sueño y la vigilia, entre la naturaleza y lo urbano, entre lo transitorio y lo eterno. En segundo lugar, la resonancia de los tópicos borgianos, como el misterio del tiempo, el laberinto y el sueño. Y por último, la experiencia del caminante, ¿no? Del tránsito, de la condición de homo viator como instancia espiritual. Y es en este marco en que quiero, bueno, agradecer, ¿no?, la presencia del doctor Julio César Crivelli, nuestro expositor invitado, que disertará sobre Borges, los límites y los laberintos en relación a la obra de Karina Chechito, a quien también agradezco entonces por sumarse a este diálogo, ¿sí? Brevemente entonces voy a presentarlos para cederles la palabra a ellos. Karina Chechito es profesora de pintura por la Escuela Nacional de Bellas Artes Liliano Porredón. Desde 1995 hasta 2007 vivió en Miami. Durante el año 2003, Ediciones Polígrafa la invita a Barcelona, donde crea una serie de litografías que fueron exhibidas en Art Basel, Art Basel Miami y Arco Madrid. La Ivy League Plus Library Confederation eligió su website para preservarlo en su archivo de artistas latinoamericanos contemporáneos desde el año 2019. Actualmente vive en Buenos Aires. Además de su carrera como artista, desarrolla la docencia de la pintura y de historia del arte en el Museo Nacional de Arte Decorativo. Ha realizado numerosas exposiciones colectivas e individuales en Europa, Estados Unidos y Argentina. El doctor Julio César Crivelli es abogado, premio universitario, ha realizado una intensa actividad en el campo profesional con varios libros publicados en su especialidad, el derecho administrativo. También se distinguió en la actividad gremial empresarial en posiciones de importancia como secretario y presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, miembro del Grupo de los Seis. Es coleccionista de arte, presidente de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, conferencista de Brown University, Universidad de Roma Tor Vergata, Universidad Carlos III de Madrid y la Fundación Borges, siempre exponiendo sobre temas relacionados con las artes plásticas y la literatura. Ha publicado una novela Inexorable y un poemario La huida, con el cual el Malva hizo un cortometraje. Fue declarado personalidad destacada de la cultura por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, agradezco nuevamente su presencia y le cedo la palabra al doctor Crivelli. Estaba que cuando elegí este tema, yo lo elegí con un gran entusiasmo, después me di cuenta de la enormidad del tema, así que es culpa mía, y bueno, veremos si puedo contribuir a la comprensión. Y en ese sentido, bueno, primero hay dos instrumentos con los cuales yo pienso tratar de dilucidar estos dos enigmas. Uno son las obras de Karina Chechito, comprendidas en términos de texto y de contexto. Las obras de arte tienen siempre una intención, un objetivo que está planteado en la conciencia del artista, y que está referido a algo explícito, que él cree, que él quiere, que es lo que se intenta representar. Sin embargo, hay un contexto que no está en el nivel consciente, y que condiciona las obras de arte, las rodea, las envuelve, y a veces las invade, a tal punto que es más importante que el texto. En el Tratado de la Pintura, Leonardo decía que él partía normalmente con una idea, pero que al ejecutarla con su cuerpo, con sus manos, con sus emociones, con sus recuerdos, con sus temores hacia el futuro y sus esperanzas, en definitiva salía otra obra, una obra insospechada, una obra que él no sabía, una obra que estaba
cercana de sus intenciones, pero lejana de lo que él hubiera querido representar. Mucho más sencillamente, Whistler, un artista norteamericano del siglo XIX, decía: art happens, art happens. El arte sucede, simplemente sucede. Y Deleuze, en un trabajo que tiene sobre el arte, muy breve, dice que se pinta lo que no se ve. Se pinta lo que no se ve. Hay algo en la conciencia que el artista no ve y que finalmente es lo que está llevando adelante. Con esta libertad de referirme al contexto es que tomaré en esta charla las obras de Karina. Independientemente de eso, el otro instrumento que tengo es la mitología. ¿Y por qué la mitología? Porque los límites y el laberinto son obsesiones muy antiguas que se representan ya antes de la historia. La historia comienza cuando podemos escribir, pero se representan antes de la historia, mucho antes de la historia, y que se recuerdan y se traen como mitos por los aedas y por los rapsodas, como, como canciones, como poemas, y que después son escritas cuando aparece la escritura alrededor de 1000 años antes de Cristo, en los griegos un poco más tarde. Y entonces yo creo que el mito ayuda a comprender, porque es tan originario como la emoción por el límite y como la emoción por el laberinto. Primero, entonces, en esta concepción mítica con la cual vamos a tratar de entender, existió un lenguaje adánico. Ese lenguaje es el lenguaje que se hablaba con Dios en el paraíso. Por supuesto que esto no sabemos si existió, es simplemente un primer motor inmóvil. Todo tiene que comenzar desde su propia negación, como las matemáticas que comienzan con el cero. El cero no existe, no podemos comprobar la existencia de la nada. La nada no existe, pero es imprescindible para que arranquen las matemáticas. Todo lo que está entre el cero y el infinito es verdad, pero necesitamos dos postulados indemostrables, el cero y el infinito, para que las matemáticas puedan nacer. Así que teníamos un paraíso, que como todos los paraísos se perdió, en el cual el lenguaje contenía a los objetos, no representaba, el lenguaje era el mismo objeto. De ese paraíso, como todos sabemos, fuimos expulsados. Fuimos expulsados por la vanidad de la serpiente que engañó a Eva y a Adán y comieron de la fruta del árbol del bien y del mal. Le pasó lo mismo a los griegos, y esto lo menciono para que veamos hasta qué punto estos parámetros trascienden las culturas y las civilizaciones. Los griegos vivían en la llanura de Sición junto con los dioses, hasta que Zeus decidió que se iban a separar. Hasta el día de hoy, la separación, hablamos de escisión para hablar de la separación, ¿no? Bueno, la llanura de Sición es donde los griegos vivían juntos y donde los griegos tuvieron la separación de los dioses. Y perdieron entonces el lenguaje angélico, el lenguaje adánico, el lenguaje que contiene al objeto en vez de representarlo. Esto lo expresa con muchísima claridad, mucho más claridad que yo, porque lo hace en un poema que está dirigido al alma en vez del entendimiento, Borges. En el Golem dice: si como afirma el griego en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín. La herrumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado y las generaciones lo perdieron. Entonces había un lenguaje adánico, donde la rosa estaba contenida en la palabra rosa, ¿eh? Esto está referido a Cratilo. Cratilo es un discípulo de Parménides. Y hay un terrible nombre ahí escondido en el texto de la Biblia que está dictada por el Espíritu Santo. Hay un terrible nombre, que es el nombre cifrado de Dios. Está cifrado porque está oculto. Según los cabalistas, los nombres de la Biblia estaban ocultos atrás de cifras. Por eso había que descifrarlos.
y ahí desarrollaron todos sus métodos matemáticos. Pero sigamos adelante. Teníamos este lenguaje adánico y lo perdimos. Lo perdimos por la expulsión del paraíso, o lo perdimos cuando Zeus, en la llanura de Sición, decidió la separación. Acá yo voy a mostrar la foto de la obra de Karina, que se llama Los inmigrantes. Espero que se vea bien. En esta obra, por supuesto, yo imagino que Karina alude a la tierra prometida y temida, aquellas emociones de los inmigrantes que veían la tiniebla. La tiniebla es algo peor todavía que la niebla. Se veía todo borroso e impreciso, porque era una tierra absolutamente desconocida y además salvaje. Así llegan los inmigrantes, nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Pero yo elegí esta obra por su propio contexto, porque quizás esta es la reminiscencia que nosotros tenemos, como decía Platón, la reminiscencia que tenemos de las ideas, la reminiscencia que tenemos de ese lenguaje adánico. ¿Qué nos quedó? Esto borroso es lo que nos quedó. Y somos como inmigrantes, en realidad, como inmigrantes que tenemos delante una tierra prometida, que es un lenguaje que todavía no conocemos y al que le tenemos temor, y al mismo tiempo un lenguaje olvidado, un lenguaje perfecto, un lenguaje donde la rosa está contenida en la palabra rosa, pero es un lenguaje que no existe más. Es simplemente un paraíso perdido. ¿Y qué nos quedó? Nos quedó el lenguaje de representación. En el lenguaje de representación, que es el que tenemos, claramente los objetos no están contenidos en los conceptos ni en las imágenes. Los conceptos y las imágenes son simplemente representaciones de la realidad, lo mejor que podemos hacer. La naturaleza para nosotros en el inicio es siempre un caos, es algo incomprensible que genera lo que llamamos el terror primordial. Pero el lenguaje, o sea la representación a través de la imagen, a través del concepto, es lo que produce la calma, lo que tranquiliza, porque con eso le ponemos límites, y acá usamos la primera vez la palabra, le ponemos límites a la naturaleza infinita, al caos. Sin embargo, esta representación, estas imágenes y conceptos, son siempre inexactas, son siempre borrosas, siempre están fuera de foco. Por eso Borges habla de los espejos y del reflejo de los espejos. Dice: Dios ha creado las noches que se arman de sueño y las formas del espejo, para que el hombre sienta que es reflejo y vanidad, por eso nos alarma. Los espejos nos alarman, nuestra representación es vanidad, porque vamos a ver que la representación está vacía, no contiene el objeto. Así que nosotros vivimos en nuestra conciencia encerrada en dos dimensiones, como dijo Kant, el espacio y el tiempo. El infinito y la eternidad son absolutamente indeterminados. Nos rodean como misterios. Sabemos que están. No sabemos ni siquiera si existen. Pero nuestro origen es desconocido, igual que el cero. Y nuestro final también es desconocido, igual que el infinito. Así que la conciencia necesita permanentemente del sistema de causa-efecto, de origen y final. Necesita, porque no podemos avizorar el infinito ni podemos avizorar la eternidad. Hablamos permanentemente de cosmos. Estos son los límites. Nosotros, cosmos quiere decir orden, es la obsesión de los griegos. Los griegos quieren poner un orden al caos y ese orden se llama cosmos. Son límites matemáticos, límites geométricos, límites astronómicos. Los romanos, los latinos, hablan de universo, que quiere decir lo mismo que cosmos, es algo que se entiende de una sola manera, pero en realidad saben en su conciencia que la realidad es lo diverso, lo opuesto al universo. Hay un cuento, hay un mito latino que es muy ilustrativo sobre esto. En la fundación de Roma, Rómulo traza
el lugar, el círculo por donde va a estar la muralla, lo traza con un arado. Este círculo es sagrado. La muralla romana se llama mundus. La obsesión romana por el derecho implica que adentro de la ciudad, adentro del mundus, está la protección del derecho. Los hombres no pueden matar a los hombres no pueden robar a los hombres. Los hombres están protegidos, los quiues, los ciudadanos que viven adentro del mundus. Afuera del mundus está lo inmundus, está el peligro de la naturaleza salvaje y el peligro de los hombres salvajes que no viven adentro de la ciudad. Remo se burla del límite de este mundus que traza su hermano Rómulo con el arado. Y entonces el dios Terminus, que quiere decir el dios de los límites, lo extermina a Remo con un rayo. Todo esto es para referir hasta qué punto el límite lo llevamos adentro de nuestra alma, más allá de la conciencia. Los griegos viven obsesionados por el término gonos. Gonos quiere decir lado. Los polígonos, los triángulos, bueno, todos tienen lados, tienen límites. ¿Y qué es lo contrario de gonos? Lo contrario de gonos es ágonos, la muerte que se produce cuando no hay límites. Así que nosotros, mediante las ciencias, mediante la geometría, mediante las matemáticas, nosotros formulamos límites. Y también lo hacemos básicamente y fundamentalmente con los conceptos y con las imágenes. Borges se refiere a los límites en un poema que se llama Límites, y se refiere aquí al último límite, al límite de la muerte. Dice: de estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que ha recorrido ya por última vez, indiferente y sin adivinarlo, sometido a quien prefija omnipotentes normas y a una secreta y rígida medida, a las sombras, los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida. Tras el cristal ya gris la noche cesa, y del alto de libros, que una trunca sombra dilata por la vaga mesa, alguno habrá que no le den nunca. No volverá tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas, cuando el ocaso, ante la luz dispersa, quiera decir inolvidables cosas. Y acá lo más importante: creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son lo que me ha querido y olvidado. Espacio, tiempo y Borges ya me dejan. Lo dejan las tres dimensiones, lo dejan la dimensión de la palabra, del concepto, lo dejan la dimensión de la imagen, lo dejan finalmente la dimensión del nombre, ¿eh? El nombre es fundamental, el nombre es la forma de limitar la naturaleza. Por eso en el sexto día, Yahvé Dios le dice a Adán que le ponga nombres a toda la naturaleza, ¿eh? A la naturaleza vegetal, a la naturaleza animal. El hombre es el señor del universo, por eso es el que pone los nombres. Al único que no le puede poner un nombre es a Yahvé, a Dios. Dios no tiene nombre, ¿eh? El Padre nuestro dice: santificado sea tu nombre. El nombre es desconocido, porque no podemos poseer, esto es denominar a Dios. Ahora vamos a ver la siguiente obra, que yo elegí para esta charla, que se llama El centro del laberinto. El centro del laberinto, de alguna manera, inaugura, es un puente entre el límite que hemos visto como dimensión de la conciencia, el límite que representa el concepto y la imagen como dimensión de la conciencia, con su desarrollo posterior, las ciencias, la literatura, la astronomía, la física. Es un puente entre ese límite y el laberinto. Esto se llama el centro del laberinto, pero fíjense que es un laberinto que simula geometrías, tiene una perspectiva hecha a partir de cuadrados, una luz en el fondo donde se avizora el infinito. Quiere decir que en la geometría, finalmente y en el fondo, hay un engaño. La representación no contiene el objeto, no es el lenguaje adánico. Es una ilusión que necesitamos para vivir.
Después tomé de un libro que me proporcionó Karina, El laberinto de Teseo, hecho por los romanos. Acá este es un laberinto absolutamente geométrico, y un laberinto geométrico es una contradicción, porque lo geométrico se entiende, pero con lo geométrico se puede hacer lo que no se entiende. Lo que no se entiende es lo que está más allá del intelecto. Ahora vamos a hablar entonces de la otra dimensión de nuestra conciencia, que es el laberinto. Para esto les voy a contar otro cuento, otro mito. Resulta que en Creta, el rey Minos y la reina Pasífae reciben un toro blanco del mar, de Poseidón. Ustedes saben que los griegos tienen tres dimensiones para el hombre que inundan, intervienen en toda su mitología. Son el deseo, representado por el mar, el deseo animal que tenemos nosotros, ilimitado, absolutamente invasor, el deseo quiere todo, sin ningún límite. El intelecto, representado por la tierra, que es la que le pone freno al mar. Por eso todavía hablamos de continentes cuando nos referimos a la tierra, ¿eh? El continente porque contiene al mar. El intelecto es el que puede contener al deseo. Solo el intelecto puede contener al deseo. Y la tercera dimensión es el cielo. El cielo es el misterio. Filón lo llaman los griegos, ¿eh? Lo vacío. Caelum, los latinos, también lo vacío. Es el misterio, es lo que no sabemos. No sabemos, pero está rodeándonos todo el tiempo, porque no sabemos qué hubo antes de nuestro nacimiento, ni sabremos nunca qué hay después de nuestra muerte. Entonces, estas tres dimensiones las he explicado para comprender entonces ahora el mito del laberinto. Como decía recién, Pasífae y Minos reciben un toro que sale del mar, un toro blanco que sale del mar. O sea, es el inconsciente, el mar es el inconsciente, el deseo puro, y el toro que representa en todas las mitologías el deseo sexual, que es el desenfreno sexual de Pasífae. No es que hay un toro, lo que hay es desenfreno sexual de Pasífae, y que se entrega y necesita tener relaciones con el toro. Para tener relaciones con el toro, Pasífae lo llama a Dédalo. Dédalo es el ingeniero de los griegos. Es el intelecto. Dédalo se pone al servicio del deseo de Pasífae, ¿eh? O sea, es un intelecto utilitario, un intelecto que apunta hacia abajo, apunta hacia el mar, hacia el deseo, en lugar de apuntar hacia el cielo, y fabrica una vaca atrás de la cual se esconde Pasífae y tiene relaciones con el toro. De esta relación bestial nace el Minotauro. El Minotauro tiene cabeza de toro y tiene cuerpo de hombre. O sea que es un hombre dominado por el deseo. El rey Minos entonces, escandalizado por esta situación, le pide a Dédalo, siempre a la razón, siempre al intelecto, le pide que haga algo para encerrar a este Minotauro. Y Dédalo lo encierra en el laberinto. Esto es el laberinto. Quiere decir que el laberinto es una fabricación, una producción de la razón que en el medio, en el centro, tiene el deseo, el Minotauro. Cuando llega Teseo, Teseo viene porque los atenienses tienen una guerra perdida con los cretenses y tienen que entregar un tributo anual, siete doncellas y siete jóvenes. Entre ellos viene Teseo. Ariadne se enamora perdidamente de Teseo y entonces le entrega un hilo. El hilo es el hilo del destino. La vida es un hilo. Empieza por Cloto, que es la diosa que hace el ovillo, sigue con Láquesis, que es lo que lo va desovillando, y termina con Atropos, que lo corta, es la muerte. Ariadne le entrega el hilo y con ese hilo entonces Teseo puede entrar y salir del laberinto, entra al laberinto y lo mata al Minotauro. Quiere decir que el laberinto implica el intelecto utilitario, el intelecto sometido al deseo. Nosotros somos seres de la transición, según las mitologías.
Con nuestro intelecto podemos apuntar hacia arriba, hacia el misterio, hacia el cielo, o podemos apuntar hacia abajo, hacia el deseo, y convertir al intelecto en un intelecto puramente utilitario, al servicio del deseo. Borges también considera que el laberinto es un símbolo de la razón. En Juan 1.14, que se refiere por supuesto al Evangelio según San Juan, Borges hace un poema donde evoca a Cristo. Y dice, yo quise jugar con mis hijos, conocí la memoria, esa moneda que no es nunca la misma, el lenguaje no es nunca el mismo. Conocí la esperanza y el temor, esos dos rostros y el incierto futuro. Conocí la vigilia, el sueño, los sueños, la ignorancia, la carne, los torpes laberintos de la razón. Bueno, y sigue. Pero los torpes laberintos de la razón. La razón es impotente porque procede a partir de la representación, que siempre, siempre es inexacta. Ahora vemos acá otra obra de Carina que se llama Soñar, Soñai per la prima volta, que tiene un texto de Franco Ricci. Perdón que este aparato se me sale. Bueno, yo puse esta obra porque voy a entrar ahora a explicar otro laberinto. El laberinto de la soberbia. El laberinto anterior es el laberinto de la razón dominada por el deseo. Ahora, este es un laberinto más parecido al laberinto del paraíso, al laberinto hebreo. Es cuando la razón es invadida por la soberbia. Y acá, en esta obra, de nuevo con el contexto, digamos, existe una sensación de infinito. La imagen evoca la posibilidad de que nosotros podamos ingresar en el misterio y comprenderlo. Hacia el fondo de la imagen podría estar el misterio y nosotros podríamos, caminando por este sendero, llegar hasta allí. Pero es mentira. Así que vamos a contar ahora otro laberinto célebre, que es Babel. Babel quiere decir la puerta de Dios. Bab, puerta, él, iluminación, luz. No se puede decir el nombre de Dios. Así que el nombre de Dios en la Torá son siempre iluminación, luz, el Señor, Yahvé, que quiere decir o él, no hay un nombre. Así que Babel, la puerta de Dios. La Biblia tiene un idioma, un lenguaje poético poderosísimo. En 6, 8, 10 renglones es capaz de decir cosas que van a estructurar nuestra cultura a lo largo de 2.000 años, o 3.000 o 4.000, según donde se piense que fue escrita. Acá vamos a leer nada más que la frase central. Los hombres dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces, resulta que estos hombres se van a edificar una ciudad, o sea, límites, ahí está la razón, y una torre. La torre siempre es el símbolo de la llegada al cielo, cuya cúspide llegue al cielo. Es decir, que no van a atisbar el misterio, van a entrar en el misterio como pretende entrar este laberinto que está acá. Quieren ingresar al misterio, igual que Adán y que Eva quieren ser iguales a Dios. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y fueron esparcidos sobre la faz de la tierra, porque se confundió la lengua y entonces nacieron las culturas. Las culturas son diferentes y no se entienden entre sí. Necesitan la traducción, y la traducción es tan inexacta o más inexacta que la representación. La diferenciación de las culturas implica las guerras, implica la destrucción, implica la incomprensión, implica las diferencias de los hombres entre sí que traen la guerra hasta el día de hoy. Así que la condena de Babel es una condena tremenda, es una condena de la cual no hemos podido salir. Como en esta otra obra que se llama Which Way to Go Now. ¿Podemos subir con el intelecto hacia el cielo? ¿Podemos subir hasta allá? ¿Podemos, como seres de la transición, inclinarnos hacia arriba o podemos inclinarnos hacia abajo,
hacia el deseo que domina en definitiva la razón. La realidad es que aunque estos mitos los conocemos desde, piensen que la Biblia está editada 1200 años antes de Cristo y son relatos que tienen decenas de miles de años más, pero pese a esta comprensión, el hombre resiste, siempre resiste y quiere ingresar en el misterio, como Babel. Así que nosotros en los años 60 emprendimos la reconstrucción de un único idioma. Pese a la condena de Babel, donde los idiomas fueron dispersados, nosotros comenzamos la reconstrucción de nuevo del único idioma, probablemente el lenguaje adánico. Así que, en plena Guerra Fría, como instrumento de defensa, los países occidentales desarrollaron ARPANET. ARPANET dispersaba los servidores y las computadoras con conexión remota, de modo tal de que nadie pudiese, o sea que el bloque soviético no pudiera de ninguna manera destruir los sistemas de comunicación de Occidente. Esto, según todos los estrategas, fue absolutamente decisivo para la derrota del bloque soviético en la Guerra Fría. Muy bien, ARPANET se desarrolla en los 60, recién se activa en el 67, 7 años lleva activar esto. En 1989 cae el muro, es el símbolo de la terminación de la Guerra Fría, y en 1992, o sea, 3 años después, se transforma ARPANET en Internet. Internet la maneja una sociedad. Ninguno somos conscientes de esto. Internet la maneja una sociedad que se llama ISOC. Esta sociedad que se llama ISOC tiene una composición absolutamente exótica y rara. Parece la Lotería de Babilonia. Ustedes recuerdan la Lotería de Babilonia en Borges, a donde no se sabe quién es el que dispone tanta justicia y tanta injusticia dentro de esa ciudad. Así que ISOC maneja Internet. Internet es como la biblioteca de Babel, porque existe una enorme multiplicidad de información. Es la negación de la verdad, porque puede ser cualquiera la verdad. Es un nuevo laberinto de la razón. Cuando Borges habla de la biblioteca de Babel, es profético. Está hablando probablemente de Internet, de este nuevo laberinto de la razón, de este deseo a través de la ciencia y de la tecnología de nuevamente tener la totalidad del conocimiento, de fundar de nuevo el lenguaje unitario, el lenguaje perdido en Babel. Así que estamos de nuevo frente a un laberinto. Y seguimos adentro del laberinto, parece imposible salir. En el poema Laberinto, Borges nos deja constancia de esta imposibilidad. Dice, no habrá nunca una puerta, estás adentro, y el alcázar abarca el universo. Y no tiene anverso ni reverso, ni externo muro, ni secreto centro. No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurque en otro, que tercamente se bifurque en otro, tendrá fin. Es de hierro tu destino, como tu juez. No aguardes la embestida del toro, que es un hombre, cuya extraña forma plural da horror a la maraña de interminable piedra entretejida. No existe, nada esperes, ni siquiera en el negro crepúsculo la fiebre. Ahora, del laberinto entonces no se puede salir. El laberinto es el símbolo del deseo que somete a la razón en los griegos y de la soberbia que somete a la razón en los hebreos. Pero la realidad demuestra que siempre estamos en un laberinto, ahora estamos en el laberinto de Internet. Ahora, ¿límite y laberinto son lo mismo? Bueno, son dimensiones de la razón, pero el límite es la razón utilizada como defensa. Es el muro que nos defiende de la naturaleza atroz y de los hombres salvajes. Es el perímetro, la geometría, la forma que nos permite entender y fabricarnos un universo, aún sabiendo que vivimos en lo diverso, un cosmos, aún sabiendo que vivimos en un caos. El límite es lo que produce el derecho. El derecho es lo que hace que un hombre respete al otro hombre.
Y está sostenido por el dios Terminus, el dios del límite. En cambio, en el laberinto está orientado, va más allá del límite. El laberinto es el intelecto dominado por el deseo o el intelecto dominado por la soberbia. En el laberinto de los griegos, el deseo domina la razón. En el centro de nuestro pensamiento, fabricado por Dédalo, en el centro de nuestro pensamiento lo que hay es un minotauro, lo que hay es un toro, el símbolo del deseo infinito, del deseo inagotable. En cambio, en Babel, lo que hay es pura soberbia. Queremos ser iguales a Dios, igual que Adán y Eva. Así que en el primer caso tenemos un intelecto utilitario y en el segundo caso un intelecto de la soberbia. ¿Es posible hacer otra cosa? ¿Es posible salir de esta condena? Bueno, Yahvé no es tan cruel, así que tenemos la metáfora, el mensaje que está detrás del mensaje. ¿Se puede salir? Sí, se puede salir si apuntamos al espíritu. Por eso Dédalo, a quien Minos, después de construir el laberinto, lo encierra, después de que Teseo mata al Minotauro, lo encierran en el laberinto, Dédalo fabrica esas alas famosas, y sale del laberinto por arriba, volando hacia el espíritu, igual que su hijo Ícaro. Y también Leopoldo Marechal, fíjense la distancia en el tiempo, en su obra Laberinto de Amor, vemos un pequeño fragmento, dice: Señor, le dije, clavó la rodilla y la frente, pero ¿cómo salir de la noche doliente? Y respondió: en su noche toda mañana estriba, de todo el laberinto se sale por arriba. Entonces de la razón utilitaria o de la razón soberbia se puede salir por arriba. ¿Y cómo se puede? Bueno, los antiguos, todavía hablamos hoy de la inspiración, o sea, igual que, que fue creado Adán con un soplo de Dios, siempre el soplo, el aire, pneuma para los griegos, espíritu para los latinos, siempre el soplo, el aire, nefesh para los hebreos, tiene un sentido vivificador, un sentido que se relaciona con el alma. Así que los antiguos en la mitología creían que había mensajes de los dioses, y esos mensajes de los dioses los traía Hermes. Por eso hablamos todavía hoy de los mensajes herméticos. Lo hermético es lo que no se entiende, y no se entiende porque no está sujeto al intelecto ni a la razón, está sujeto al alma. No se puede entender, se puede solamente aceptar, comprender, incorporar con el alma. Es lo mismo que el Espíritu Santo, donde los cabalistas buscaban el mensaje oculto que estaba en la Torá, cifrado en la Torá. Si uno leía simplemente la Biblia, no iba a entender, porque este mensaje no se entiende, este mensaje se toma con el alma. Así que Borges, en Juan 1.14, que venimos citando tanto, dice que Dios dice: he encomendado esta escritura a un hombre cualquiera, no será nunca lo que quiero decir, no dejará de ser su reflejo, que es representación, el reflejo. Desde mi eternidad caen estos signos. O sea, que hay signos que vienen desde el espíritu. Lo mismo en la Cábala, ¿no es cierto?, de la cual hemos hablado tanto. Quiere decir que desde el cielo nos pueden llegar la inspiración. No de un cielo religioso hablo del misterio. La inspiración, el modo en que se llega a la imagen artística o el modo en que se llega al poema es algo absolutamente misterioso. Siempre hay un viaje misterioso. Por ejemplo, Ulises en la Odisea, fíjense la simbología, va navegando por el mar, va por el deseo. Quiere llegar a Ítaca. Ítaca es la identidad, es el sol, es el espíritu. Y entre medio va a encontrar aventuras a donde todo el tiempo recibe tentaciones para que su intelecto, que está tratando de apuntar hacia el misterio, apunte hacia el deseo.
Lo primero que le pasa es lo mismo que a Adán. Llega a la isla de Calipso, que quiere decir la que oculta, y Calipso quiere transformarlo en un dios. Bueno, él se niega, afortunadamente, a diferencia de Adán. Sigue navegando y se encuentra con los lotófagos, que comen una flor que les permite olvidar todo. Entonces calman la angustia de existir con el olvido. Sigue navegando porque tiene otro mensaje hermético. Y así llega a la isla de Circe. Bueno, son muchas más aventuras, ¿no es cierto? En la isla de Circe está el desenfreno sexual, etc. Pero siempre hay un viaje que va desde el deseo hasta el espíritu, hasta el misterio. Y el modo de viajar, el instrumento con el que se puede hacer ese viaje es el intelecto. Así que hay dos historias, Borges las resume fantásticamente bien. En el Evangelio según San Marcos, Baltasar Espinosa, el héroe del Evangelio según San Marcos, dice, también se le ocurrió que a los hombres a lo largo del tiempo han repetido siempre dos historias, la de un bajel perdido que busca por los mares mediterráneos una isla querida y la de un dios que se hace crucificar en el Gólgota. El bajel perdido ya hemos hablado, es el barco de Ulises que va navegando por el mar, por el deseo, hacia el espíritu en Ítaca. Y el dios que se hace crucificar en Gólgota, obvio que es Cristo, y es el iniciador, digamos, dentro de la mitología cristiana, de una vida nueva, de una vida en la cual es posible eludir el pecado, es posible eludir al deseo en el intelecto, y es posible que el intelecto se incline, llegue hacia el misterio. Así que nuestro medio de salir de este encierro, del límite y del laberinto, es la metáfora, es el arte, es la poesía. Ahora, también la poesía nos deja constancia, Borges, la poesía y el arte pueden estar prohibidos. Puede uno cometer, Borges acá de nuevo relata el pecado de la soberbia, ¿no? Esto es en El espejo y la máscara. Hay una guerra entre Irlanda y Noruega, la gana Irlanda, y entonces el rey le pide a un poeta, Olen, que por favor que haga un poema. Y él hace un poema formidable, extraordinario. Y entonces el rey le da como premio un espejo, porque ese poema es pura representación. Ese poema es fantástico, pero no llega al alma. Describe perfectamente lo que pasó en la batalla, pero no llega al alma. Entonces le da un espejo, porque es representación. Y le sugiere que escriba un segundo poema. Entonces al siguiente año, Olen viene con otro poema. Es mucho mejor. Es mucho mejor, porque representa la identidad. Y por eso el rey le da una máscara de marfil. Máscara, en griego se dice prosopón, quiere decir persona. O sea, cuando logramos la persona, es que hemos logrado la identidad. Es el primer paso de la mirada hacia el espíritu. Pero el rey le sugiere que escriba un tercer poema. Y entonces el poeta se retira y escribe un tercer poema. Un tercer poema que es muy breve, tiene una oración. Se lo dice en secreto al rey. El poema es extraordinario. Y el rey le da una daga como premio, con la cual el poeta se suicida. Y el rey abandona su reino y se convierte en mendigo. Lo que había pasado es el pecado de soberbia. El poeta había intentado, como Babel, llegar hasta Dios. Así que tenemos entonces, bueno, este es el único instrumento que tenemos. El único instrumento que tenemos es el intento por vía del intelecto, un intento humilde de llegar hacia el misterio. Toda obra de arte, todo poema es un intento de llegar hasta el misterio, de atisbar el misterio. No como el de Olen, el del espejo y la máscara de Borges, o como el de Babel, de entrar en el misterio, porque eso es pura soberbia. Borges ilustra sobre esto también, así que les voy a leer Everness. Everness significa eternidad. Es curioso porque Everness significa la totalidad del tiempo. En cambio, nuestro verbo, nuestro sustantivo eternidad, se refiere al éter, al espacio, ¿no? Hay una diferencia. Solo una cosa no hay, es el olvido. Dios que salve el metal, salva la escoria. Y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Ya todo está,
los miles de reflejos entre los dos crepúsculos del día, tu rostro fue dejando en los espejos y los que irá dejando todavía, ¿no? La representación de los espejos. Y todo es una parte del diverso cristal de la memoria. En el cristal de la memoria nosotros no podemos construir algo más que no sea diverso. El universo no tiene en fin sus arduos corredores, es infinito. Y las puertas se cierran a tu paso. Solo del otro lado del ocaso verás los arquetipos y los esplendores. Hay una esperanza del otro lado del ocaso. Bueno, nada más que eso. Muchas gracias. Muchas gracias por esta hermosa y profunda exposición. Me gustaría, bueno, abrir un poco el diálogo con Karina para que nos cuente y transmita alguna de sus reflexiones acerca de lo que acabamos de escuchar en relación con su obra. Me ocurre de pronto preguntarte, Karina, acerca de uno de los ejes presentes en la exposición del doctor Crivelli en relación a la dialéctica entre el intelecto y lo pulsional, ¿no? O hasta este vínculo entre el intelecto y el deseo, y esto vos es que se representa en tu obra, ¿no? De manera reciente, ¿no? Escuchamos. Antes de las preguntas, quiero iniciar por agradecer a todos los presentes, especialmente a Julio César Crivelli por este honor. Y primero que nada, quiero agradecer a María Kodama y a la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, a la Universidad Católica, por supuesto a esta curadora de lujo, a Verónica Parcelli, al Sistema de Bibliotecas de la UCA por realizar semejante tarea en un momento tan difícil. Volviendo a esto, realmente yo siempre tomé a Borges de una manera más intuitiva y más sentida que intelectual. Quizás en esto está este límite entre lo que uno percibe como artista, lo que uno siente, lo que en mi caso veo, como si el cuadro se materializara antes de que yo lo haga, y lo que luego termina sucediendo en la obra, ¿no? Y el tema del laberinto me interesó siempre, porque el laberinto para mí es, o creo también atisbar, Borges decía que hay tantos lectores y tantas interpretaciones como lectores, ¿no? Pero el laberinto es como un símbolo de la vida, y por eso tenemos laberintos enormes, como él dijo, el más grande es el desierto, o estas construcciones maravillosas como la que hizo Franco Marea Ricci, o bueno, o las ciudades, o las elecciones de nuestra vida, o nuestro cerebro. Hay tantas maneras de representar el laberinto de la naturaleza. Pero yo elegí una manera de representar el laberinto en la obra que vos mostraste, Julio, El centro del laberinto, que es en base a escaleras. Esa geometría es un laberinto arquitectónico. Y para mí, que soy una persona creyente y esperanzada, creo que al final del laberinto, o al final de esta vida, o de lo que nosotros nos propongamos, siempre hay luz. Por eso el camino es difícil. Recuerdo un prólogo de Lichín, de Borges, que dice el camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha, ¿no? Como esa, en mis obras siempre hay como una luz que viene de fondo y que es esa luz a la que a lo mejor nos encaminamos cuando cruzamos el límite, ¿no? El límite esperando llegar a un lugar, a un paraíso, a ese paraíso que perdimos. Y creo que
la relación entre el laberinto y de la razón y la intuición se materializó muy bien en la muestra anterior a esta, que esta es una muestra hermosa, que resume de alguna manera mi búsqueda y ese eje curatorial que Verónica eligió de entre Buenos Aires como el centro del laberinto de Borges y la naturaleza. Y bueno, en esta muestra anterior que se llamó El laberinto vertical, a quien también agradezco muchísimo como curadora Rodrigo Alonso y a la Fundación Arte por Arte y a Luz Castillo por haber apoyado esta iniciativa y también a la Casa de Arte San Lorenzo de Italia. Yo tuve un sueño que fue una visión y que justamente hablando de las categorías, ¿no? De lo apolíneo y lo dionisíaco, volvía de visitar el laberinto de Ricci unos meses atrás y estaba dentro de esta inauguración de nuestros dos grandes arquitectos, Clorindo Testa y Mario Roberto Álvarez. Y caminando por las escaleras del Museo Marc, me sentí adentro del centro del laberinto. ¿Por qué? Porque en ese era la caja de escaleras, es la caja de escaleras en la cual en el centro hay un espejo. Y yo sentí que ese era como una torre desde la cual se veía todo Buenos Aires en sus contrastes, como Borges, entre lo urbano y la Buenos Aires de Palermo, de la Belle Époque, de la Avenida Libertador, la Buenos Aires culta, la Buenos Aires europea. Y también estaba hacia la izquierda todo lo que es lo suburbano, el suburbio, el sur. La miseria, los cuchilleros, las vías de tren. Por eso sentí que ese era el centro del laberinto. Porque además era como ir subiendo una escalera, no sé si alguna vez visitaron el mar, ir subiendo una escalera en la cual uno veía reflejado ese espejo en el centro. Y así fue que se me ocurrió hacer esta muestra y la intención fue traer a Buenos Aires, el centro del laberinto de Borges, pero inundarlo de un laberinto como el que construyó Ricci, y quien lo tenga alguna vez el placer, el privilegio de visitarlo, es verdaderamente como una recreación del paraíso. Por eso hay una de las obras también con un fragmento de Borges que dice Aquel paraíso perdido. Yo creo que Ricci supo representar en su laberinto una noción de paraíso, una ficción de paraíso, pero bueno, un paraíso al que podemos ir para reflexionar, para meditar y para encontrarnos con nosotros mismos. Luego pasó algo propio de lo irracional. Julio no sabe esta anécdota, la sabe Rodrigo Alonso, la saben los que estuvimos montando el día antes. Yo produje esa obra que vos mostraste, yo la colgué a la altura del segundo piso o tercero en horizontal, con la idea de que se espejara en la base. Y entonces se creara una suerte de laberinto infinito, porque si uno miraba hacia arriba veía la escalera y si miraba hacia abajo veía el reflejo de la escalera. Entonces se creaba una especie de infinito, ¿no? Y toda la escalera pasaba a ser el recorrido del laberinto. Pues bien, la noche antes de la inauguración, por suerte yo tuve así como una premonición y no quise, era un lunes, iba a ser un lunes la inauguración. Yo dije, no, no quiero que sea el lunes. Si llega a haber algún problema, quiero que sea martes. Bueno, el lunes por la mañana, una lámpara que estaba ahí desde no sé hace cuántos años, se cayó y rompió, traspasó la obra
Pasó la escalera, el laberinto y rompió el espejo. Y se, de alguna manera se destruyó la obra. Menos mal que tuvimos, pero milagrosamente no había nadie, nadie se lastimó y tuvimos el tiempo de reconstruirla. Pero a mí me quedó esa idea de la irrupción de del azar, de lo irracional, o de esta imposibilidad de lo que vos decías también, de queremos manejar todo, pero no podemos. Queremos construir una ilusión, pero la ilusión se rompe, ¿no? No sé qué más podría preguntarme, hay mucho para decir, pero... No sé si Julio quiere comentar algo acerca de estas palabras que... Karina transmitió esta anécdota, ¿no? Tan potente. Bueno, lo imprevisible es lo que nos acecha. Y nosotros vivimos una pretensión de lo previsible. Esa pretensión de lo previsible es estructurada bajo tres elementos, dos de los cuales hablé, el concepto y la imagen. El tercero es el número, del cual hablé superficialmente y menos. Pero estos tres son los elementos que nos permiten contar, medir, designar, representar. Son absolutamente ilusorios. Lo imprevisible está a la vuelta de la esquina. Lo que nosotros predicamos con la ciencia, con el lenguaje, con las imágenes, es absolutamente falso. Y es simplemente una protección que necesitamos para vivir. Vivimos ilusionando con estos elementos porque es lo que necesitamos para vivir. No podríamos vivir con la conciencia de la ausencia de límites, de lo absolutamente imprevisible, sometidos al terror primordial. El arte y la poesía son una dimensión que permite salir de esta situación, que permite salir no solamente del terror, del cual salimos con los instrumentos que he mencionado, sino que permite atisbar algo que permanentemente nos perturba, algo que permanentemente nos está causando conciencia de que no estamos completos. Eso que decía Platón fantásticamente con la metáfora de la reminiscencia, ¿no? Esto que parecemos recordar, pero que en realidad no tenemos. Así que están también estas intuiciones, las intuiciones de las personas que perciben o sienten algo que va a suceder. No lo queremos creer, no nos gusta, porque nuestra soberbia científica, como esto no puede probarse ni puede demostrarse, entonces en realidad nosotros lo negamos en el plano científico. Pero la realidad es que esto sucede desde el inicio de la historia y tenemos relatos de percepciones previas desde el inicio de la historia. Y en el arte se dan enormemente percepciones políticas, percepciones anticipadas, ¿no? De carácter político, percepciones anticipadas del carácter científico. Por ejemplo, el arte cinético y con luz de principios de los 60. Pensemos que en los 60 no había computadoras, había algunas, pero eran con tarjetas de papel y solamente en laboratorios muy sofisticados. Recién empezaba la carrera del espacio. Sin embargo, si ustedes ven el arte cinético está representando el espacio, está representando las pantallas de las computadoras, está representando ese mundo de luz y de misterio en el que vivimos a partir de la electrónica. Hay una percepción anticipada, así que la percepción anticipada de Karina, yo soy de los que cree que existe. No tengo la soberbia de la ciencia como para negar que existe, ¿no? Muchas gracias. Yo quisiera retomar algo que dijo Julio en su conferencia, acerca, que es una idea filosófica, digamos, muy potente, ¿no? Muy presente sobre todo
los ojos como Heidegger, ¿no? Esta idea de que el lenguaje nombra, ¿no? Y determina el ser de las cosas, ¿no? La naturaleza de las cosas. No puedo dejar de pensar en la incorporación del texto, del lenguaje en tus cuadros, ¿no? Cuando vos perteneces a, digamos, a las artes visuales. Entonces quería saber, digamos, qué opinión o qué comentario puedes hacer respecto a esto, ¿no? Del uso de la palabra, del concepto, del lenguaje en un entorno, en una tendencia visual. Desde que inicié esta serie con Borges, que mayormente utilizo el lenguaje, los textos de él, porque son una enorme fuente de inspiración, y con los años he ido sintetizándolos, a veces desaparecen, pero como todos los que leímos a Borges con apasionamiento, con esa sensación de maravilla, permanece en mí, aunque a veces no aparezca. Es como que hubiera modelado un poco hasta mi manera de pensar. Pero en esta muestra y en las obras que vos elegiste, son un poco diferentes de las del principio. Hablo del año 93, 94, cuando yo empecé a hacer esto. Porque hice una búsqueda mucho más detallada y particular de ciertas frases. Quise que esta muestra fuera una síntesis de Borges y además una síntesis en Buenos Aires, donde Borges es tan conocido, tan estudiado, y una manera de ver aspectos de Borges no tan obvios. Por ejemplo, no sé si la gente sabe que Borges también habló de la pobreza, también habló del suburbio y que tiene una frase como, Pampa mía, yo sé que te desgarran. Ya, me pareció haber logrado. Perdón porque yo hablo bastante de la muestra del laberinto vertical y explico por qué. Porque la muestra, estamos acá, la consonancia de los límites, es una muestra que inició virtual y que es una selección de obras ya realizadas. Entonces, es distinto a lo que, es como una continuación de un poco la culminación de lo que yo logré hacer en esta muestra del 2018, y que estaba muy, muy permeada por la relación de Borges con Buenos Aires, y de Buenos Aires como el centro del laberinto de Borges. Y entonces el uso del texto lo llevé hasta más allá todavía, porque utilicé las ventanas de esta torre, o de esta escalera, como el paisaje mismo se vuelve obra a través de colocar el texto elegido sobre el vidrio. Entonces, en ese sentido, la arquitectura completa se vuelve un laberinto. También había otros factores, y era que el texto también funcionó de manera auditiva, porque hubo toda una instalación con una selección muy cuidada de conferencias de Borges, fragmentos de pensamientos de él, en el cual termina hablando del arte. La última frase habla sobre lo que él piensa del arte y lo que tenemos que hacer. Pero además quise establecer un diálogo imaginario con Franco María Ricci, que nos dejó recientemente, o sea que en ese momento estaba vivo. Pero era muy lindo porque Borges hablaba en castellano, Ricci hablaba en italiano y era como que estaban dialogando entre ellos con un fondo de Erik Satie, que daba toda una atmósfera, un recorrido. O sea que la palabra para mí es muy, muy importante. Bien está, no está en un primer plano, ¿no?
aparece de manera sutil, aparece como metida dentro del paisaje o aparece como un susurro. La palabra es la base de toda la obra, de toda la imagen. Pero yo la tomo de una manera un poco libre. No es una elección no es una elección racional completamente, es una elección más sentida. Pero yo siento que esta palabra va con esta va con esta imagen. Y así lo trabajo, ¿no? Y luego, la verdad, de nuevo, agradezco la generosidad y la confianza de María Kodama, porque a veces en el crear la obra curo alguna frase, curo algún pedazo de frase, se ve y no se ve, pero bueno, gracias a ella también me sentí con la libertad de poder hacerlo esto, durante toda mi carrera. Y realmente otra cosa que sucede es que el texto, para que yo pueda trabajar con el texto me tiene que emocionar, me tiene que convocar. Ha sucedido en ocasiones que lo he usado en otros idiomas. He usado Borges, tomado textos de Borges en inglés, en italiano, una vez hasta en griego. Pero solo uso si para mí tiene sentido en italiano o en inglés, si la musicalidad se mantiene. Porque para mí Borges tiene algo muy, muy musical en su poesía. Y sucede eso que Julio lo explica tan bien, que me gusta tanto, y es que Borges entra, habla al alma, mucho más que al intelecto. Y si yo puedo seguir trabajando con él es porque cada vez que lo leo me emociona de nuevo y me lleva a un lugar donde no está la respuesta, pero hay una pregunta que sigue viva. Bien, muchas gracias, Karina. Bueno, eso que dijo, perdón, eso que dijo Karina es muy importante, es la perplejidad. Borges es alguien que siempre nos deja frente a un precipicio. En el fondo es siempre una sucesión de preguntas trascendentales y que nos emocionan porque son las preguntas que tenemos desde siempre, preguntas que jamás se podrán responder, ¿no? Yo siempre, el chico lo comparaba con una obra que se llamaba, una que se llama La guía para perplejos. La guía para perplejos fue escrita por Maimónides en el siglo XIV. Y la guía para perplejos es una descripción de la perplejidad que despiertan las escrituras por los árabes, pero las mismas finalmente, las perplejidades que despiertan. Y su sentido íntimo. Y en Borges pasa lo mismo, ¿no es cierto? Borges es como una guía para perplejos. Es una situación que deja siempre flotando la pregunta que llega hasta el alma, ¿no? Perdón. Una experiencia como de la realidad insondable, ¿no? O sea, que Así es. abarcarla de manera exhaustiva. Bueno, muchas filosofías también plantean esta cuestión, ¿no? O sea, la idea de que la filosofía consiste más en el preguntarse que en las respuestas, ¿no? Que damos, nunca son definitivas, ¿no? Y esto también me parece que se une a esa imagen del homo viator, ¿no? El caminante, donde en realidad nunca se trata de un punto de llegada, ¿no? De un objetivo transitar. Me gustaría transmitirles algunas de las preguntas que fueron dejando en el chat para, bueno, en esta última parte de este encuentro. Lorena Flores pregunta si esa idea del laberinto sería una forma de mostrar la frustración y la desesperación humana ante la imposibilidad de acceder a lo absoluto. Como que a Julio será la pregunta de ahorita acá. Bueno, sí, el laberinto esconde algo o descubre algo
que nosotros permanentemente tratamos de ignorar, que es que el deseo domina la razón y que entonces la razón, sometida por el deseo, el intelecto utilitario, como decían los griegos, no puede nunca llegar al misterio, nunca puede llegar a lo que vos, no sé el nombre de quien preguntó, nunca puede llegar a lo absoluto, ni siquiera a avizorarlo. Para eso tiene que apuntar hacia arriba. Y el laberinto es precisamente el intelecto apuntando hacia abajo, apuntando hacia el deseo, dominado por el deseo que está en el centro, ¿no es cierto? Bien. Otra pregunta, me parece que en este caso para Karina, María Ede, que dice, si las obras mostradas fueron hechas con técnicas digitales o tradicionales, la primera, la de los inmigrantes, pareciera hecha en las técnicas tradicionales, y difiere de las demás. Mi pregunta es desde la mirada de lo plástico. Bueno, mi obra mayormente es de pintura, con una base fotográfica, que es el inicio del registro, con una intervención de algo plástico, de un collage, ya sea que sea un collage hecho con papeles, porque hay que aclarar que mi técnica fue cambiando como fue cambiando la tecnología. No construía la obra de la misma manera en los años 90 que en el 2020. Hacía un collage que era verdaderamente un collage de texto. Ampliaba, porque aparte yo amo la letra, las tipografías, la Times Roman de Borges, yo ampliaba directamente del libro para realizar ese collage. Y eso sí se ve más en la obra que marcó Julio. Y últimamente hay un mayor predominio, sí, hay un poco más de intervención de tecnología, pero en el 80% de las obras de esa muestra y de lo que hay, de lo que vos seleccionaste, o más, son pinturas. Hay, si bien hay una base de impresión que parte de la fotografía, yo las considero obras pictóricas, porque hay una intervención siempre manual. Creo que en el texto vos decís algo muy lindo que yo le devuelvo de alguna manera y te lo agradezco enormemente, Laura. Porque generalmente la obra nunca es la foto sola, y más cuando tienen texto. Siempre hay una intervención mía de la pintura, de poner la mano mía. Y siempre está el gesto plástico, ¿no? Sí, un poco ese concepto de aura, que es un poco tan conocido, ¿no? De Walter Benjamin, que él justamente aplica para hacer de alguna manera una diferenciación entre las obras de arte tradicionales y los nuevos medios de reproductibilidad, como la fotografía. Y me parece interesante porque la obra de Karina pareciera como aunar ambos procedimientos. Desde ese punto de vista, bueno, se supone que la fotografía como un medio de reproductibilidad está formaría o daría como resultante las categorías una obra no aurática, ¿no? Justamente me parece que la obra de Karina, al aunar ambas técnicas, de alguna manera está sonando o devolviendo, ¿no?, esta posibilidad de la obra en tecnología su aura, ¿no? Este aquí y ahora de una lectura cierto plástico, este presente, el artista, por poder la reproducción. Bien, quisiera transmitirles otra pregunta, en este caso de Daniel, que consiste así, ¿cómo se conectan los dos laberintos? ¿Internet y Babel es la pretensión humana, la soberbia de la razón? ¿Es esa idea del sueño de la razón produce monstruos? Bueno, por parte, sí, muy interesante la pregunta.
Sin duda que Babel e Internet son laberintos de la soberbia, así como el laberinto de los griegos es un laberinto del deseo. En el centro, siempre en el pensamiento hebreo, la soberbia prima sobre el deseo, mientras que en el pensamiento griego es al revés. Los laberintos, ¿cómo se conectan los laberintos de la soberbia con Goya, ¿no? Con los sueños y con los monstruos que despiertan los sueños. La realidad es que nosotros no sabemos si nuestra vida es la vida consciente de la vigilia o la vida de los sueños. No tenemos claro, pero sí tenemos claro que en los sueños, sucede la naturaleza sin límites. Allí hay representación, hay imagen, hay conceptos, pero están totalmente borrosos, como en la obra esa de los inmigrantes. No se ve nada, no se distingue nada, y las formas se componen caprichosamente, probablemente en función de nuestras emociones y de nuestros terrores. La mayoría de los sueños, por lo menos los que he tenido yo, la mayoría de los sueños son pesadillas. Fíjense la diferencia, como decía Borges, ¿no? Entre pesadilla y nightmare. Las nightmares son yeguas de la noche, tienen que ver con la locura de las yeguas sueltas y salvajes. En cambio, pesadilla es algo más anímico, algo más suave. Pero bueno, estas nightmares o pesadillas, estos sueños, en definitiva conforman esas imágenes de eso que tememos, del terror primordial, de eso que está fuera de los límites, ¿eh? Así que yo creo que la razón en términos de límite se contrapone a estas imágenes. Y en términos de laberinto, es probable que sean estos sueños y estos monstruos de los sueños sean justamente lo contrario de la razón que se siente iluminada, de la razón de la soberbia, de la razón de Babel o de la razón de Internet. Porque implican que pese a que nosotros nos inventemos límites, matemáticas, astronomía, y distinto tipo de representaciones, y que hablemos del universo y del cosmos, en el fondo de nuestra conciencia, cuando dormimos, cuando no tenemos los frenos inhibitorios encendidos, entonces aparecen de nuevo los monstruos del terror primordial. Gracias, Silvio. Estoy de acuerdo, además, esta frase, ¿no? De Goya, el genio de la razón, que dice monstruos, podría ser medida en dos claves distintas, ¿no? Parecía como Así es. desde el hombre ilustrado, ¿no? Partidario de la idea de progreso, podríamos pensar que es un sueño entendido como objetivo, como norte, como fin, ¿no? O sea, el anhelo de la razón. Mientras que nosotros lo tomamos desde una perspectiva más moderna, digamos, o contemporánea, que pone en tela de juicio el concepto de progreso, podríamos pensar que justamente los monstruos devienen, como impera la razón instrumental, que vos mencionabas, ¿no? Pareciera que lo que nos salva es la metáfora, que es donde justamente puede expresarse el arte, ¿no? Bueno, quería simplemente compartir con ustedes un comentario, porque no es una pregunta que es uno de los participantes, Patricia Duval, que lo siguiente: si un antiguo testamento es simbólico, el nuevo testamento lo reconvierte en comprensible para el Babel, por obra del Espíritu Santo, la verdadera comprensión. No sé si quieren comentar algo a Patricia. Palabras en el chat. Lo que me pasa es que la escuché muy mal, no sé si me lo podés volver a repetir, porque tengo el audio un poco. Sí. Patricia Doval. Todo el Antiguo Testamento es simbólico,
pero el Nuevo Testamento lo reconvierte en comprensible para el hombre. Babel es por obra del Eso es Espíritu todo. Santo la verdadera comprensión entre los hombres. Cierro. No sé si quieren comentarle ¿Quieren algo. comentar algo, Julio? Bueno, la realidad es que el Nuevo Testamento es tan misterioso como el anterior y está lleno de símbolos. Son símbolos sobre símbolos y permite, sí, una comprensión de los símbolos del Antiguo Testamento, pero de nuevo a través de símbolos. Anuncia Isaías que vendrá Manuel, o sea, el Hijo del Hombre, a poner la paz entre los hombres. Y bueno, y finalmente en el Nuevo Testamento, los evangelistas canónicos, porque no nos olvidemos que hay cuatro admitidos y hay otro montón dispersos por ahí que no son admitidos, los evangelistas canónicos entonces nos relatan las aventuras y las desventuras del que viene a decirnos el Nuevo Testamento, o sea, la nueva Torá, la nueva Biblia. Pero esa nueva Biblia, esa nueva Torá, también está llena de símbolos. Si leemos, simplemente leemos la oración que él dejó, según dice la tradición, que es el Padre Nuestro, está absolutamente llena de símbolos que implican la trascendencia del hombre hacia el espíritu, hacia el misterio, ¿no? Que finalmente es la esencia de todos los sistemas de creencia y de todos los sistemas religiosos. Así que yo diría que sí, que es un esclarecimiento, pero un esclarecimiento misterioso, contradictoriamente. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos los participantes. Podemos dar finalizada, si les parece, este encuentro. No sé si Karina o Julio quieren agregar algo más antes de despedirnos. No, yo solamente agradecerles muchísimo a todos, a Karina, a Verónica, a la UCA, a Fernando Flores, gran amigo de la Fundación Borges, que lo veo acá presente, y otros amigos que he visto también, y a todos los que han participado de esto, muchísimas gracias. Bien, Karina. Sí, también quiero agradecer mucho todos estos años de confianza. Es también es cierto que a María la conocí y muy seguidamente lo conocí a Fernando Flores y todos estos años él ha sabido acompañar desde un lugar muy tranquilo, pero siempre acercándome y dejándome trabajar con mucha libertad, que verdaderamente lo agradezco enormemente. Agradezco a la inteligencia de Verónica, esta muestra creo que me emocionó y llegó mucho más de lo que hubiera sido una muestra real. La muestra virtual tuvo y tiene más alcance porque la pueden seguir visitando. Me gusta muchísimo el texto y me gusta mucho la edición de video que realizó también Verónica. Creo que transmite muy bien lo que yo intento hacer con mi obra. Agradezco a Rodrigo Alonso, a Luz Castillo, a Antonio Fernández Ferrer, a Borges y a Franco María Ricci. Bueno, y muy, muy especialmente, Julio, por este regalo enorme que me hiciste hoy, por seguir mostrándome caminos y lugares por donde puedo seguir investigando a Borges, al arte y a la vida. Bueno, muchas gracias Bueno, también. muchas gracias. Gracias por su atenta participación, a los expositores, a la universidad. Agradezco estos espacios de diálogo y de transmisión de la cultura. Adiós, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.